Baja. ¿Cómo es posible que inauguren un año escolar sin profesores? No somos el único paralelo, también de los segundos de básica y del bachillerato tampoco tienen profesor. Entonces, hemos hablado con el señor director, hemos hablado con el director del distrito también, pero nadie nos ha dado solución. Entonces, ahora estamos buscando esta alternativa de alzar nuestra voz mediante los medios de comunicación para ver si así nos ayudan y nos ayudan con profesores para nuestros niños, porque los que pierden son nuestros niños. Ellos están sin avanzar, sin aprender. Ahora están amontonados porque les repartieron para un quinto y para otro quinto una profesora con 60 niños, la otra profesora con 60 niños. No avanza nadie, ningún niño aprende, entonces estamos buscando que alguien nos ayude. Por eso dice la doctora, que es una que abren las plataformas para los profesores, que ya deben de ver, que esto sale de sus manos. El director de la escuela nos dice que vamos a presionar al director. En el distrito buscamos ayuda. El director nos dice que están abiertas las plataformas para que los profesores ingresen sus datos y así se abran las vacantes. Pero están esperando eso. Mire, ya son cuánto tiempo y seguimos sin profesor, los niños no aprenden. Problema con los niños. Es casi pedagógico, o sea, que los niños se empiecen a aglomerar de esa manera. Y, o sea, entonces, como tú, o sea, ya se han acudido a las instancias que tenemos que acudir, pues, y, o sea, si no hay una respuesta favorable, entonces, hemos visto, nos hemos visto en la obligación de acudir a los medios de comunicación. Sería esta la primera instancia. Y luego, pues, o sea, de no darnos una respuesta favorable, pues, tendremos que acudir a los estamentos correspondientes. Creo yo, ¿no? Porque eso parece que son nuestros derechos, ¿no? Porque se está vulnerando los derechos de los niños, la cual dice que deben tener una educación, o sea, con calidez, o sea, con eficiencia, y lo cual no se está presentando, o sea, se está vulnerando, porque, o sea, porque no aprende ni alguno ni el otro. Además, la profesora que está a cargo de los niños también tiene niños con problemas especiales. Entonces, me parece que es bastante antipedagógico. Bueno, llamando también a las autoridades para que tengan también. Sí, lógicamente, o sea, yo pienso que las autoridades, o sea, porque es la obligación de las autoridades, o sea, hacer el trabajo eficiente. O sea, no solamente de la institución, yo creo que de todas las instituciones de la policía. Como dice el señor padre de familia, nosotros fuimos padres de familia de cuarto B y lo mismo, ya es 4 meses que pasaron sin maestra del otro año que pasó y entonces ahora vuelta de nuevo empiezan nuestros hijos sin maestra y entonces eso no puede ser, porque yo como le dije nomás al director allá cuando nos vimos ayer, le dije, ¿sabe qué? Yo no sé cómo hicieron pasar a mi hijo, porque francamente, ¿con qué calificaciones pasó? Y ahora le digo, ¿qué aprende? Si no aprende nada, le digo, hay montonado. Hay, en el aula está montonado. La profe no tiene tiempo para atender a todos. Y entonces eso yo le dije hoy día a la maestra, que por favor, si ya llegó la maestra, que supuestamente dijeron que ayer que ya venía. Y llegado al caso dice que no, que ellos han tenido ayer una reunión y no han hablado nada de ese tema. De una maestra para los estudiantes de quinto B. Y entonces yo digo, ¿a dónde vamos a llegar así? Yo digo que por mi caso, por mi hijo, no sé cómo hicieron pasar, porque cuando yo le fui a actualizar los papeles, ya dijeron que ya ha pasado aquí. Yo pensé que iba a repetir el año, pero llegando al caso, ¿no? Le han hecho pasar por hacer pasar. Y ahora está pataleando, ahí está pataleando. Yo por eso le dije, ¿con qué metas hicieron eso? Entonces yo estoy indignada, le dije, porque francamente no es
justo que ellos hagan eso, que sin maestra digan, ya actualizando los datos, digan que ya pasó. Entonces no estamos de acuerdo y queremos nosotros lo más pronto posible una licenciada o un maestro para nuestros hijos. Bueno, preocupante que estén sin maestro ya tanto tiempo. Mi hija es, o sea, un poco sabe, pero le ha ayudado un poco en casa o ha pagado un maestro particular, pero ya uno no tiene dinero para estar pagando a cada rato. Entonces, estamos esperando que nos den alguna solución, porque según la educación es gratuita, pero no tenemos maestros para poder. Bueno, estábamos pensando ingresar un poquito a la aula para ver cómo están alumbrados. Autoridades que están a cargo de estos temas, miren que los únicos que tienen